Acusan a Mica Viciconte de malas prácticas laborales, pidió que no llamen más de un programa y no volví a ir. Adelante de cámaras todos sonríen, se dedican bendiciones y se desean buenas cosas para el presente y para el futuro. Cuando se apagan las lucecitas las cosas cambian, parece, los temperamentos, las personalidades. Las reacciones y los augurios son otros. Muy diferentes y muy distintos. A Mica Viciconte. Por ejemplo, la acusaron de bajar a alguien de un programa de televisión. Sucedió en el programa de Carmen Barbieri, que a pesar de las palabras de su propia conductora, el AME es un ciclo de chimentos por excelencia. A la comediante no le gusta mucho esa denominación y prefiere hablar de un magazine porque presentan un segmento de cocina y también un espacio donde hablan de distintos temas de actualidad. Más allá de lo que diga ella, lo que domina la escena en las dos horas que van de 10 a 12 es la información picante. Mañanísima, así se llama el envío, tiene una estructura muy definida. Carmen Barbieri es la líder natural, pero tienen mucha participación sus dos columnistas. Tanto Pampito como Steffi Berardi. Ellos son los encargados de buscar las informaciones y los chismes más picantes. Pero también tienen la chance de dar sus opiniones cuando la situación lo amerita. Esta semana, por caso, el muchacho consideró que Mora de Gran Hermano es una maleducada. Así las cosas, Mica Viciconte fue eje de una nueva discusión. Hace unos días, allí se informó que la panelista de Ariel en su sala estaba vendiendo los productos que le dan de canje en un grupo de WhatsApp que integran los que viven en el mismo barrio privado que ella. La marplatense lo negó con fervor, y acusó a los panelistas de querer hacerme un daño que les salió mal. Porque liquidé todo lo que tenía para vender. Mica Viciconte y Steffi Berardi surgieron del mismo reality, Combate, donde integraron equipos diferentes. Pasaron muchos años ya de esa experiencia, pero la bronca perdura. Lo contó la propia Berardi al revelar que ella sigue enojada. Hace mucho que no nos vemos, y la última vez que nos vimos, que fue en un programa de Guido Kaczka. Yo la encaré y le dije: bueno, Mica, ya pasó mucho tiempo, olvidémonos de nuestras peleas. Y ella me dio la mano y me dijo: no, te saludo porque soy respetuosa, pero no quiero saber nada con vos. Después me enteré que ella fue a la producción y les puso plazo, si yo estaba ella no iba. Y si la llamaban a ella que no me convocaran a mí porque no quería volver a cruzarme. Eso así. Y como ella tenía un contrato fijo en ese programa, no me llamaron más, cerró Steffi, resignada.